queridos amigos y amigas invisibles del otro lado del sector. Bienvenidos una vez más a su espacio ya habitual. Les habla Eloy Miranda de Buenos Aires, Argentina. El día de hoy con un programa que hemos venido anunciando que tiene que ver con la manipulación de la mano derecha. Otra de las conversaciones incómodas, pero en este caso no hablamos del solista. Esta vez vamos a hablar de la parte del cuatro acompañante. Cuatro acompañante que nosotros tenemos en la cabeza que siempre tiene que rasguear. Al punto que hay estilos solistas como el rasgueo punteo, donde el 99% de las cosas tienen que ser obligados. Recuerdo yo en mi época de estudio escuchar largas discusiones entre solistas y escuchar al maestro Che Hurtado decir, bueno, para yo puntear me compro una guitarra. El 4 es rasgueado. Esa fue su postura durante muchísimos años. Y como diría Rafael Casanova Duarte, el tiempo le dio la razón. Después, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, un disco como Compadre Pancho, que se grabó hace bastantes años, y lo comparamos con el último disco solista que grabó Che Hurtado, que fue el cuatro suelto, y vemos una diferencia de 360 grados, o sea, una vuelta de campana, porque en este caso vemos a un Che Hurtado más maduro, donde utiliza recursos punteados, y la diferencia está en ver simplemente un golpe llanero, como lo es el gabán, un joropo, como lo es el gabán guabino, que hizo un arreglo de un gabán, un simple gabán de dos acordes, hizo una construcción completa utilizando precisamente como base fundamental el arpegio, en este caso lo que llaman el puntero. Entonces, el día de hoy es para contestar esa pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Es obligatorio el rasgueo como el único recurso? Y la respuesta es simple. Hoy abrimos nuestro programa del día de hoy utilizando un acompañamiento para uno de los temas clásicos, como lo es el vals número 3, o simplemente Natalia, como se le conoce también, porque ese es un vals dedicado a Natalia, en este caso del maestro Antonio Laura. Tenemos escuchando al fondo también unos valses, un popurrí de valses que yo grabé en el año 2000 con esta conformación, este trío. En este caso, en esa época fue una novedad, José Luis Medina, quien aprovecho y le mando un saludo desde aquí, que me está cumpliendo años para el momento en que estoy grabando este programa. Y este popurrí, titulamos en este momento Quinta Añoranza, porque es Quinta Nauco con Dulce Añoranza, Quinta Nauco de el gran compositor y gran director como lo es Aldemaro Romero, y este que están escuchando en este momento de Albert Hernández, Dulce Añoranza. Son dos valses totalmente diferentes que nosotros logramos entremezclar haciendo valer la diferencia de los dos estilos de vals, entendiendo que en este caso que el vals venezolano no es uno solo, sino que es diferentes tipos de valses. En este caso mezclamos estos dos tipos de valses y destacamos en este caso la forma de acompañamiento, que fue una de las propuestas musicales de este ensamble, del Curiel Música Instrumental en ese momento, un trío bajo eléctrico de 5 cuerdas, el 4 venezolano tocado de una de la visión de este su servidor, y la flauta enorme de José Luis Medina, que para mi criterio es uno de los mejores, si no el mejor flautista actualmente en Venezuela, y que les adelanto que el regalo de José Luis está por venir, que vamos a hacer un analizando flautistas, ya que hicimos nuestro top 7, se lo dejo en descripción, de considero yo los 7 mejores flautistas venezolanos. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, y próximamente vamos a estar haciendo el programa especial para José Luis Medina. Este programa, por ejemplo, viene a ustedes gracias a Miguel Zárate, que está allá en Chile, quien es la persona que auspició este programa. Conversaciones incómodas, ¿por qué tengo que rasguear? Es el único recurso
para el 4? La respuesta es simple, ¿no? El acompañamiento puede ser con cualquiera de los recursos que me permita a mí la mano derecha de la ejecución. Esa es una discusión que siempre tuve con una de las tantas cosas que siempre le planteo a mis alumnos, en especial a Miguel, que tiene un trabajo maravilloso con una afinación alterna que él le tituló el 4 bajado. En este caso, vamos a estar también hablando de ese proyecto que tiene Miguelito, al que aprovecho y le mando un saludo. Y este video es en respuesta a tu apoyo al canal. Y si tú quieres apoyar al canal, abajo también en la descripción te dejo el PayPal para que puedas apoyar a que yo pueda seguir haciendo más material como este. La discusión siempre va a ser la misma. La discusión es interminable. El 4 rasgueando como la base de acompañamiento. Sí, no, desde el punto de vista es la respuesta para nosotros saber dónde estamos en el punto correcto de la conversación. ¿Cómo debemos abordar el acompañamiento? Depende. Depende a quién vamos a acompañar. Depende si estamos en una agrupación de 2, 3, 4 músicos. Depende si estamos en una agrupación donde el proyecto es hacia las propuestas musicales o simplemente a conservar la tradición y las formas folclóricas. Depende de la visión que tengan los músicos y hacia dónde quieren ir con el repertorio. También depende el repertorio que se esté interpretando y qué nos dice este repertorio. ¿Por qué digo todo esto? Porque ha sido siempre para mí una conversación cómo quiere un solista que yo lo acompañe. Porque el solista es el que da las pautas de hacia dónde quiere llegar su obra. Si no es así, entonces ¿qué estamos haciendo? El 4 no puede avasallar al solista, pero tampoco podemos subestimar el instrumento. Ahora bien, muchos dirán, ¿por qué arrancaste con el vals número 3? Ahora me hablas de José Luis Medina, de tu trabajo con Uriel, el vals, ¿qué tiene que ver eso con el barreo, con el acompañamiento? Algo muy simple. No se puede un género encastrar o encapsular en una sola cosa. El vals, a pesar de que lo hemos vendido al mundo como vals venezolano, existen muchos valses en el mundo. De hecho, el vals venezolano es origen de valses que vinieron de nuestra raíz española, ¿ok? Y eso a su vez, en Europa, el vals fue un movimiento y un furor en algún momento de la historia del continente europeo. Si bien es cierto que nosotros tomamos ese 3/4 y lo modificamos a nuestra manera y a nuestra idiosincrasia, también ese auge tuvo su auge y tuvo su declive. Y eso también se puede evidenciar. En este caso, yo muchas veces discuto con mis compañeros, con mis amigos, mis colegas, este tipo de tópicos. Y aquí les traigo al causante de este programa, porque si bien Miguel hizo su aporte y hizo las preguntas de rigor, como un buen alumno que es, en el caso de empujarme más hacia este tema fue, y se lo debo a este señor que está aquí, Ivor Osorio, quien es un excelente guitarrista clásico venezolano, un guitarrista que para mí despunta, para mí particularmente, es el trabajo de la guitarra clásica con mayor proyección en Venezuela en hace muchísimos años que yo no había escuchado un trabajo como el trabajo que se ha planteado Ivor. Y te invito a ti, querido amigo del otro lado del receptor, si no conoces el trabajo de Ivor, que lo busques en la internet, que averigües abajo en la descripción, ahí te dejo los contactos de Ivor, su canal de YouTube, para que puedas ver alguno de sus trabajos. En este caso, Ivor, como otro guitarrista, como Julio Medina, siempre hemos caído en la conversación de que por qué cuando el guitarrista decide tocar un vals venezolano y hay un cuatrista, siempre el cuatrista va y acompaña y lo primero que hace es rasguear y atropellar, en este caso al solista, que es la guitarra. Y está bien,
Entonces tú ves al guitarrista y no pasa nada con el vals. Simplemente queda en una mera forma folclórica, reducido a eso, y siempre terminan machacando el vals más famoso como lo es Natalia. Es por eso que yo arranqué por allí. En este caso, tratando de poner una opción diferente al acompañamiento clásico que le podría hacer un cuatrista y que todos los cuatristas asumen, hacer los acordes y hacer el ritmo simplemente como un metrónomo, sin tener en cuenta a qué solista tenemos al lado y cuál es su propuesta con respecto al tema. Porque una de las críticas que siempre he hecho a la guitarra clásica venezolana es precisamente eso, que se quedó en la época del maestro Borges, del maestro, lo que es la escuela de Caracas, maestro Borges, Lauro, Riera y Alirio Díaz. Ahí se quedó. Con Alirio, la guitarra se expandió universalmente, o sea, los aportes venezolanos, que fue ese aporte desde el punto de vista, desde el nacionalismo criollo venezolano y la escuela de Caracas, se exportó a través de un Alirio Díaz que viajó y se hizo cargo de la cátedra del gran guitarrista del siglo XX, como lo fue, en este caso, el maestro que difundió la guitarra clásica por el mundo. Y ahí quedó el concepto. Entonces, todos los guitarristas clásicos del mundo tocan Natalia. Es un orgullo. Hay un repertorio de 10 a 15 valses que se tocan en muchos conservatorios del mundo. En tercer año de guitarra, en muchos conservatorios del mundo se toca los valses de Antonio Lauro y está bien, y eso se lo debemos a esa escuela de Caracas, y ahí murió, esa es la pregunta. Entonces no hay interpretación sobre los temas de Lauro, desde que Alirio hizo la transcripción y se la vendió a los alemanes, ahí murió todo el vals número 3, vals número 2, vals número 1, todos esos valses, que no solamente fue Lauro que compuso valses, el mismo maestro Borges compuso valses, y hay muchísimos valses, pero vámonos más atrás. ¿Es el vals venezolano ceñido a la guitarra clásica? No, señores. El vals era una manifestación en pleno, mucho antes que cayera en manos de los guitarristas, porque si nos detenemos a pensar, los guitarristas clásicos, ¿qué hacen? Readecúan temas folclóricos y lo llevan a su puesta en escena, que es la guitarra clásica. Estos valses, como Carora, Angostura, Natalia, María Cecilia, todos estos son valses escritos para guitarra. No son valses, no son los valses tradicionales, no son los valses folclóricos que tocaban, tocaban en la Plaza Bolívar, que tocaban a la hora de unos 15 años en Caracas. No eran no es el Diablo Suelto que se tocaba en el piano, en un piano de salón, piano, o sea, no es el vals venezolano típico, es una adaptación que tuvieron a bien hacer los guitarristas, porque era la importancia de la época, estábamos en pleno movimiento nacionalista, y la guitarra tomó ese aire, ese color, y se hicieron adaptaciones del folclore hacia la guitarra culta o la guitarra clásica, o en este caso la guitarra concertista. Así es como nacieron arreglos como el Totumal Guarena, el 6x Derecho, así es como nacieron este tipo de manifestaciones en la guitarra. Pero esto no es folclore, esto es, vamos a acompañar a un solista, y esto es muy diferente. Entonces, si yo, cuando estoy con un conjunto como los Antaños del Estadio, tocando un vals tradicional, donde vamos a tocar Ruperta, y el 4 tiene que hacer lo mismo que hace la batería, y tengo que dar el típico rasgueo, y tengo que acentuar y tocar duro, porque estoy acompañando un saxofón, un clarinete, estoy tocando con un contrabajo, estoy tocando con una batería, una charrasca, y cantantes y coristas, entonces el asunto es diferente. El 4 tiene una función, hacer acordes y arrasguear. Pero cuando estoy delante de un solista, como lo puede ser Ivor, como lo puede ser cualquier guitarrista, en este caso yo tomé como referencia en el video a John Williams, quien para mí es el gran guitarrista
clásico por excelencia, el que todo guitarrista quiere emular y el que todo guitarrista admira. El gran guitarrista clásico John Williams tocando un tema que, si lo tomamos como referencia, el video, vemos a un John Williams muy joven interpretándolo y respetando a los cánones que dictó en su momento Alirio Díaz, que tomó directamente del compositor que era Antonio Lauro. Hay que hacerlo, meterlo todo en compás. Ahora, si yo veo las adaptaciones que hacen ahora, sobre todo las chicas, que están muy de moda en las redes sociales, chicas que estudian guitarra clásica, sobre todo estas rusas, estas alemanas, muy lindas, que se toman la licencia de hacer silencio donde no va, poner calderones donde no van, y esto lo critica mucho, sobre todo en su momento lo criticó mucho gente como Paco de Lucía cuando hizo el concierto de Aranjuez, que es la postura del guitarrista clásico, que fue lo que se heredó del maestro Segovia. Que bueno, nos vamos a la licencia de tomar, bueno, la escala es muy larga, es muy difícil, después que hago la escala, me tomo un silencio para entrar de nuevo al tema. Eso es interpretación, y entonces ponen cara de solemnidad lo de esto, criticaba mucho Paco de Lucía, y es así, ¿estás haciendo un tema popular o estás haciendo qué es lo que estamos haciendo? Entonces aquí, en donde el acompañante, en este caso el 4, tiene que asumir la postura de a quién acompaña. Entonces hay que preguntarle a quién acompañamos, cómo quiere abordar el tema, qué podemos aportar, y tener en cuenta también una cosa importante, existen los silencios. Nosotros no somos un metrónomo, nosotros no somos un colchón armónico, sino también somos instrumentistas. Tenemos que ceñirnos, pero también podemos aportar ideas, podemos hacer una melodía, una segunda voz, en algún momento determinado, o en algún momento determinado podemos hacer silencio. Y es así como los trabajos de Eloy Miranda en su momento como música venezolana en el año 2000 se hicieron presentes. Y antes que me digan, el 4 tiene que rasguear, de repente puede meter arpegios en cosas sutiles como un vals, pero no lo puedes hacer en un joropo. Aquí les dejo en descripción el trabajo que hice yo para el año 2000 con el trío 420. Es un gabán y hay otros trabajos allí más interesantes, incluso que el mismo gabán, donde alternamos no solamente el rasgueo típico, sino que hacemos la integración de lo que son los arpegios para la forma de acompañamiento. Matices dentro del acompañamiento llanero. Que la gente dice que un gabán o que un joropo llanero tiene que ser siempre recio todo el tiempo y que todo el tiempo tiene que ser fuerte y arriba. Aquí donde yo le digo, depende de lo que es la propuesta musical. Esta propuesta del trío 4 fue una propuesta en su momento novedosa y para la cual se trabajó muchísimo. Y te dejo en descripción el link del trío 4B, te dejo en descripción el de Uriel Música Instrumental para que escuches la propuesta que teníamos en ese momento con lo que era la mano derecha del 4, que era una mano derecha que hacía dinámica, que era acorde al acompañamiento con lo que estaba haciendo el solista. Entonces, sin extender más el cuento, creo que ya está contestada la pregunta de si el 4 tiene que siempre rasguear y siempre tiene que ser rasgueado. Podemos escuchar. Entonces, no me queda más nada que decirles que visiten los links que están en descripciones. Ivor Osorio, Trío 4B, Uriel Música Instrumental. Y sin más nada que decirles, quieres colaborar con este servidor para seguir haciendo más material, así como lo hizo Miguel desde Chile, aquí está mi dirección en PayPal, y no me queda más nada que decirles, queridos amigos, se les quiere, se me cuidan, que sea hasta un próximo programa, si así Dios lo quiere. Solo.